25% bueno, menos de horas trabajadas. Se trabaja menos seriamente, pero se mueve más consejero en esta comparecencia. Falando de que entendemos que tienen que ver con todos menos de Podemos. Son los de Podemos, pero me molestan ese tipo de intervenciones. Mire, yo no tengo por qué decir nada aquí, pero soy un técnico medio en prevención de riesgos laborales. Me dediqué durante una parte de mi vida profesional a ese tema. Y tengo que decir una cosa. Los datos que yo saco son informes de la Xunta que indican un 45% de incremento. Por lo tanto, es indigno que usted venga aquí a decir o que la propia Consellería dice. Desde que usted ha asumido las responsabilidades de empleo, demuestra no solo incapacidades, sino un desinterés por todo aquello que tenía que ver con la mejora de las situaciones de trabajo. Y sobre todo, hay que verlo con los datos. Miren los orzamentos de la Xunta de Galicia. 2016, orzamento para la mejora del sistema de salud y seguridad no trabajo, 3.470.000 euros. No 2015, 7.821.000 euros. Quiere decir eso, que reducieron a mitad los orzamentos para prevención, para la mejora de la formación y la prevención en los puestos de trabajo. ¿Qué significa eso? Que al mejor algo tiene que ver, que se incrementen los accidentes laborales. Con muerte en este país, con la reducción del 50% de los orzamentos, no su departamento, lo que tiene que respetar con la formación de los trabajadores en temas de seguridad y salud. Y no solo eso, sino que también no ISBA reducieron su orzamento de una forma muy importante al respecto de 2015. Por lo tanto, yo, cuando se fala de seriedad, me gustaría que tuviéramos un consejero serio y que en temas de empleo no fale con esta fragilidad de que estamos a hablar de 11 muertos no primero trimestre, donde se retrasan las investigaciones, donde en muchos casos se está permitiendo que empresarios sin escrúpulos extorsionen a las familias para que no denuncien a cambio de pagar o accidente de un familiar. Eso está a pasar todos los días en este país. Y ustedes con esa indignidad ven aquí a hablar como si no pasara nada. Claro, ¿cuál es el problema? Seguramente el problema es que ningún miembro del gobierno tiene que sufrir ir a trabajar sabiendo que se puede morrer en su puesto de trabajo, como pasa en este país en muchos sectores, desde a pesca, a construcción o a industria, sin que ustedes lo tomen en serio. Por lo tanto, desde luego, me molesta mucho a su indignidad, pero me molesta además que no hicieran nada para decirme que van a hacer plans que se elevan desenvolvendo desde hace 4 años y que las cifras demuestran que no funcionan. Un 45% más de incremento en este primer trimestre, pero durante el año pasado un 2% más de incremento cuando se trabajan o 25% menos de horas. Se trabaja menos que nunca y se morre más que nunca en los puestos de trabajo. ¿Qué van a hacer? Le pregunto qué van a hacer ustedes para solucionar este tema que es de una gravedad que no es, digamos, corresponsable con su actitud de hoy en esta comparecencia. Lamento profundamente con su consellería que su persona sea el máximo responsable en temas de empleo, porque a veces que comparece no solo demuestra irresponsabilidades, sino un total desconocimiento en materia laboral. Gracias, señor Fajardo. Y muchas gracias.